su... No interesa conocer lo que pasó. Lo que interesa es que ya está terminando su libro. ¿Ah? Entonces, y hay gente que se aterroriza porque le dan dando más. Cuando una persona que tiene verdadero sentido del saber y de la investigación, si le dan dando más, es capaz de hacer el libro entero de nuevo. Si eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, en realidad, decía, de la suma complejidad, a medida que se va metiendo uno se le complica la cosa y va saliendo más rato, más cosas, más variables, ¿no? Pero llega un momento en que ya la cosa se invierte. Bueno, segunda obra a la cual voy a referir también muy rápidamente es el manual que hicimos, el manual de historia del derecho. Él hizo el tomo primero, se refiere a la antigüedad, y le puso un título que hasta ahora deslumbra y que vale para cualquier alumno, por torpe, ignorante, estúpido que sea, ¿verdad? Porque ya se da cuenta. ¿Y cuál fue ese título? El título absolutamente exacto, esto es lo que voy a decir ahora. Le puso el mundo de los dioses, de los héroes y de los simples mortales. Porque ese es el mundo antiguo, por lo menos lo griego. O sea, el mundo no es simplemente de los hombres, sino que es el mundo de los dioses, los seres, los inmortales. Eso no está sacado, digamos, de Isidoro de Sevilla. Pero es lo mismo que dice Isidoro de Sevilla cuando se ocupa de cómo se entendía esta. Se preocupa, él no sabe nada, más que lo de los antiguos, ya sabe. Entonces, él cuando repite lo que dice los antiguos, dice, las narraciones son de tres tipos. La narración histórica es de los hechos, de los actos humanos memorables, dignos de memoria. Eso es. Los actos humanos, es decir, no son objetos de historia, son actos humanos memorables. Saborea de que ser saboreable. ¿Ah? Segundo, dice, hay además argumentos. Los argumentos pertenecen al mundo judicial, se trata de un precepto. Y eso puede ser efectivo o puede no ser. O sea, son sospechosos, evidentemente. Y tercero, dice, esto es lo más importante. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿no? Las fábulas son las cosas que, a diferencia de argumentos, nunca pudieron existir porque son contrarias a la naturaleza. Entonces, los dioses que intervienen y que. Eso, el mundo de los dioses es un mundo que está excluido absolutamente, pero puede ser, digamos. Pero si empezamos a ver, que estudia. Los godos o estudia la invasión de la inmigración germánica, se da cuenta que los autores de entonces recogieron muchas fábulas y ellos mismos dicen fábulas, ¿ah? O sea, ellos recogen una leyenda de que los dioses encontraron a tal, hicieron tal cosa, ¿sí? Ellos la recogen, pero la califican de fábula, o sea, la descalifican como fábula, pero ¿qué la ponen? Hay un estudio de Wolfram, cultural de Viena, que a propósito de las de los godos, las fábulas de los godos, las fábulas de los longobardos, dice, el autor cristiano tiene que poner tuvo que poner la fábula, porque la fábula sobre el origen, la historieta sobre el origen de este pueblo era constitutivo para el pueblo. Entonces tuvo que consignarla, aunque la descalificara como fábula, porque era una fábula que estaba operando. Entonces, cuando Herrera dice el mundo de los dioses, el mundo de los héroes, y eso puede haber sido, y el mundo de los hombres, que son lo único propio de la historia, está en la línea de cómo los antiguos entendían. El material con el cual trabaja el historiador, las narraciones de que habla el historiador. Terrible. Bien, y el tercer punto se refiere a las relaciones internacionales, que es la obra, digamos, maestra
de la obra maestra de suya. Este libro termina con un juego que hace Herrera sobre el ideal, la dura realidad contra la cual choca el ideal y la manera bizantina de enfrentar este ideal que Herrera llama la planificación. O sea, hay que contar con que los ideales no se realizan solo, hay que contar con que la realidad se opone o es distinta y por lo tanto hay que saber manejarse. Y dentro de este saber manejarse detecta Herrera, y esto es lo último que la relación entre la historia profana, la historia de los hechos, ¿verdad? Y la historia salutis, la historia de la salud, de la salvación. Porque todo lo que sucede a los hombres está comprendido dentro del designio de Dios. Entonces, Dios sabe sacar bienes de los males. O sea, para él el asunto de los males no es problema. En cambio, para los hombres el asunto de los males es dramático. Entonces, los bizantinos entonces, luchan por mantener el imperio en cuanto el imperio es un órgano, no dice órgano, es un instrumento para difundir y llevar la fe a los pueblos que no la tienen. Pero luchan ellos en la convicción de que los designios divinos pueden ser distintos en un caso o en otro, ¿no? O sea, hay una conexión, hay una, más que una conexión, hay una instancia superior a los esfuerzos de los hombres. Que ese es el verdadero sentido de la historia. Y eso era algo que él lo tenía muy claro. Digamos una cosa para terminar. Yo no sé si Amelia me podrá confirmar si Héctor Herrera mismo me contó su visita a Brasil y sobre todo a Ouro Preto, que fue poco antes de su muerte. Entonces, no sé si él preguntó o me lo contó Raimón o después que él hubiera. Yo creo que me lo contó él. El hecho es que lo que se supe yo que había sucedido es que llegaron a Ouro Preto en un día que en los aviones era la gran fiesta religiosa en la ciudad. Y llegaron como atrasados, la misa había comenzado, qué sé yo, y Herrera se conmovió ante la devoción de la gente, el esplendor de la ceremonia, lo magnífico de la celebración, el ceremonial, ¿no? Sí, a él el ceremonial le llegaba al alma. Entonces se conmovió con eso. Y eso es lo que no sé si me dijeron, si eso había sido algo así como el último regalo que él recibió en su vida. A ver, participado en una ceremonia, en un acto y en una fiesta, digo, que a él lo llenó de satisfacción y de felicidad. Digamos. Su último gran gozo en la vida fue esa visita a Ouro Preto y la llegada a la fiesta. Gracias. Muy amable por su parte y la comisión tiene un pequeño presente por su participación y por su experiencia contando su relato. Fernando, muchas gracias. El cerebro que me ha invitado. Gracias. Bien, a nombre de la gente que ha organizado esta jornada, agradece a don Bernardino, a su presencia, honra a este Instituto de Historia. Reconocemos lo entrañable de su relación con don Héctor. Y también especialmente queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Ha sido un día largo. Así que esta jornada en el fondo demuestra un poco lo que es el hacer las cosas, el quehacer con cariño y con dedicación.
Así que, y eso en el fondo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es el hacer bien hecho. Así que en el fondo son gracias a todos ustedes porque son los que han hecho posible la realización de este encuentro. Así que muchas gracias por venir y esperemos, Dios mediante, que esta jornada siga prosperando en los próximos años y que las nuevas generaciones de estudiantes universitarios sigan llenando de vitalidad el legado y el magisterio de Héctor Arreola. Muchas gracias a todos por venir. Que tengan un buen día.